¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todas las pymes, microempresarios, emprendedores, a todos los que se van conectando a través de la plataforma Zoom en este nuevo ciclo de webinar que vamos a estar realizando junto a nuestros partners de Teleempresas, llevando el mundo de la digitalización, llevando el mundo de dar un pasito más a lo que son nuestros negocios en esto que la pandemia vino a apurar. Lo hemos estado conversando durante el año pasado también junto a nuestros partners de Teleempresas, y que hoy, puntualmente, miércoles 15 de marzo, justo en el ombligo del mes de marzo, iniciamos un nuevo año de trabajo en conjunto con nuestro equipo, nuestros partners de Teleempresas, como les decía, acercando poco a poco, paso a paso, pero de forma constante y de forma informada, el mundo de la digitalización en nuestros negocios, en nuestros procesos, independiente de nuestras pymes, a lo que nos dediquemos, dónde estemos ubicados, dónde estemos, en qué latitud. Hoy la digitalización y el teletrabajo, conceptos que vamos a estar conversando en el día de hoy también, nos permiten justamente estar llegando a cada uno de ustedes a través de la plataforma Zoom y también sumar nuestros saludos y gratitud a todos los que van pasando por el canal de YouTube y la cuenta de Teleempresas de Twitter, también a todas y todos los que están por ahí. Un gran abrazo y desde ya desearles un buen miércoles y una mejor experiencia de la sesión del día de hoy. Y vamos a estar hablando hoy justamente cómo ordenar nuestras lucas, la finanza de la empresa, cómo ese financiamiento con la ayuda de herramientas digitales pueden hacer un proceso mucho más productivo, sin duda, mucho más mejor contable, digámoslo de una manera, y en lo mejor creo en la adopción de tiempo, que a nuestras pymes y a nosotros obviamente cada día nos escasea, y justamente para ello vamos a estar conversando en un rato más con Braulio Santibáñez, CEO de Febos, y también con nuestros partners de Teleempresas, Esteban Mercado, consultor de Cloud Empresas, que también nos van a estar contando en lo que vamos a estar viendo hoy día. Como les comentaba, iniciando este nuevo año, una sesión prácticamente por mes que nos vamos a estar conectando, que vamos a estar acercando a este mundo de tecnología, y que desde ya, a nombre del equipo Propyme, agradecemos a todas y todos los que se van sumando y que nos van dejando sus saludos a través del chat, y que ya lo estoy viendo a doble pantalla, si me lo permiten, desde el punto de vista de gracias por estar ahí, gracias por vuestro tiempo, gracias por la confianza, gracias por permitirnos llegar hasta vuestros computadores, hasta vuestros dispositivos. Eso es hoy día lo que nos permite. Nos va saludando Paula Vargas, que nos dice: hola a todos, muy buen miércoles. Gracias, Paula, por estar ahí. Buen día también nos dice Camilo Canales, Miguel Gilardi también, buenos días. Alejandra Arce también, buenos días. Transporte para personas con discapacidad y movilidad reducida en toda la región metropolitana. De esto para arriba a ti, Alejandra, gracias por estar ahí. Lorena Gómez, buenos días. Aquí siguiendo siempre los temas tan interesantes que tocan. Un abrazo desde Viña del Mar. Un abrazo, Lore, para allá, Viña del Mar. Gracias por estar ahí. Nadia Regada también, buenos días, Andrés y equipo Propyme. Ahora Caribes. Hola, Nani, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar ahí. También desde Viña nos saluda Paulina Marambio, Jorge Celeri. Buenos días a todos. Desde Iquique, al norte, a la bella norte de nuestro país, Eliezer Licor también nos va saludando. Margarita Liste, una excelente jornada para usted y para ti también, a Margarita, gracias por estar ahí. Gracias a ustedes, dice Marcela Rojas, Kenny Dávila, Felipe Galvez, gracias por tu entrega. Saludos desde Temuco, dice Margarita Liste. Sergio Ulloa, saludos desde Temuco en el trabajo en terreno. Eso es, pues, Sergio, estamos haciendo mil cosas y no me cabe la menor duda que están conectándose, aprendiendo y también están atendiendo también vuestros negocios y haciendo mil cosas como las buenas pymes que somos. Alexis Díaz, saludos desde Los Ángeles, empresa Tornado Los Ángeles, gracias Alexis. Juan Ramos, Gonzalo Calderón, desde Temuco también, comercializadora de insumos médicos. Gloria Lara, Juan Becerra de Puerto Montt, Gonzalo Rodríguez también de Viña del Mar, gracias por estar ahí. De Antofagasta, José Miguel Casanova, desde Limache por acá, Gonzalo Lambert, Juan Ormazábal también, desde Renca, estoy recuperando un accidente el año pasado. Chuta, Juan, pronta recuperación, toda la buena vibra para ti y gracias por estar conectado. Desde Barcelona, pasamos la frontera, Matías Proboste, gracias Matías también por conectarte allá con esto de la diferencia horaria también, por allá, buenas tardes. Un gran abrazo desde Barcelona, también se van conectando de diversos puntos del planeta, de Valparaíso también, Rodrigo Silva, Juan Ramos de Ñuñoa, desde Litueche, en fin, a todas ya nos vamos a ir conectando a través del chat. Gracias por vuestro tiempo, gracias por la buena onda, gracias por estar ahí.
La importancia de la conexión, la importancia de estar en nuestras empresas, sin duda es importante y qué mejor que nuestros paneles de empresas. Les dejo un importante video que resume un poco lo que ha sido, lo que transformó la pandemia y cómo nuestros negocios pueden sumarse a esta digitalización de nuestros negocios. Breve video y ya volvemos con el inicio de la sesión del webinar del día de hoy. Matías y Daniela están en la etapa de seguir su negocio, esté donde esté. La pyme de Ignacia está en la etapa en que crecer también implica aprender. Daniel y su tienda dejaron de estar solo aquí para vender online, acá, allá y en todas partes. María sabe que si su local cierra, su negocio sigue funcionando. Te entregamos la confianza y tecnología para acompañarte en cada etapa de tu negocio. En Teleempresas, con tu negocio en todas. Con tu negocio en todas, nos dicen nuestros amigos y partners de Teleempresas, la importancia de también estar con alguien que nos ayude, que no solamente la podemos adoptar, sino que también nos pueda llevar de la manito en este proceso de digitalización. Y para contarnos justamente de ello, para ir profundizando y justamente darle la bienvenida a este nuevo ciclo 2023, quiero ir presentando a Esteban Mercado, del equipo de Cloud de Teleempresas, ya un conocedor y amigo de lo que son nuestras sesiones, nos acompañó varias veces durante el año. Don Esteban, muy buenos días, gracias por estar ahí, gracias por tu tiempo y felices, ¿no es cierto?, un año más acompañando a nuestras MIPYMES, emprendedores del país en este mundo de la digitalización que a veces se ve como un monstruo con dientes bien gruesos y que mete mucho miedo, pero que al final creo que cuando nos informamos, al contrario, nos hacemos bien amigos de ellos. Un gran abrazo, Esteban, gracias por estar ahí. Hola Andrés, bueno, muchas gracias a Propyme, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como en Teleempresa siempre es un agrado poder estar acá apoyándolo a las pymes, a los emprendedores con este proceso de digitalización que en realidad es algo que, como tú dijiste antes, la pandemia aceleró muchísimo y para nosotros es muy entretenido, es muy agradable poder compartir con ustedes nuestra experiencia, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido durante este tiempo post pandemia y también antes lo que había aprendido antes. Así que eso, yo voy a dar una pequeña introducción en este webinar de cómo ordenar tus finanzas. Tenemos un experto hoy día de uno de nuestros partners en Arvin, que es Braulio. Braulio nos va a contar específicamente el tema de las finanzas, de cómo ordenar las finanzas con herramientas digitales. Y yo como representante de Entel voy a ver cómo nosotros vemos el tema de la digitalización, el concepto de digitalización y cómo... A ver, ahí se ve. Ahí. Ahí. Perfecto. Ya. Y cómo desde Entel Empresas vemos la digitalización y el proceso de digitalización y en qué enfocarse antes de empezar este proceso de digitalización. ¿Ya? Nosotros como Entel, como tenemos una plataforma que se llama Digital Market. ¿Ya? Digital Market aparece acá arriba. Es una tienda de soluciones digitales que tiene como objetivo llegar el negocio de nuestros clientes al próximo nivel, ya acercando herramientas tecnológicas que resuelven necesidades transversales y entregando acompañamiento y asesoría constante. ¿Ya? Me quedo con dos pilares fundamentales aquí, que son las herramientas tecnológicas, que son esta cantidad de tecnología que estamos desarrollando como humanidad, que cada vez es más acelerada. Estamos viendo unos avances increíbles, increíbles realmente en inteligencia artificial, por ejemplo, este último año, y que de a poquito hay que empezar a adoptar esas herramientas para poder sacar ventajas competitivas o para bien, hacer que tu negocio sea más fácil de llevar, ¿ya? Pilar fundamental, herramientas tecnológicas. Y el otro, en donde Entel quiere hacerse fuerte, en donde nosotros estamos ahí para apoyarlo, es entregando acompañamiento y asesoría constante. Porque nadie sabe cómo partir, nadie sabe qué herramienta tengo que seleccionar, cuál es la que mejor calza para mi negocio. Y ahí es donde nosotros como Entel lo ayudamos, los podemos llegar a guiar para que encuentren la herramienta que se ajuste más a sus necesidades. ¿Ya? A nivel de digitalización, esto es lo que hemos creado nosotros a través del tiempo, de los conocimientos que hemos adquirido pre-pospandemia. Tenemos dos pilares fundamentales. Uno es la tecnología. Y dos, para mí lo más importante son las personas que adoptan esta tecnología y que sin ellas realmente las tecnologías no funcionan, los negocios no se llevan solamente con tecnología, sino que hay personas atrás que hacen que el día a día estas tecnologías vayan funcionando. Dentro de la tecnología, nosotros definimos tres ecosistemas importantísimos que se deben adoptar, que son como conjuntos de herramientas digitales, herramientas que tienen como fin
eficiencia en los procesos, que tiene que ver con el ecosistema de gestión del negocio, que es un poco lo que vamos a hablar hoy día, con una patita de gestión del negocio, que son las finanzas de la empresa. Tenemos otro ecosistema que está enfocado en aumentar las ventas, en aumentar los ingresos, en cómo las herramientas digitales te ayudan y te facilitan llegar a más gente, llegar a más ventas. Y también importantísimo la comunicación con nuestros clientes, ya que tiene un foco en la experiencia del cliente, de hacer que nuestros clientes vuelvan a comprar con nosotros, en que recomienden el boca a boca, que sea la que es tan importante. Estos ecosistemas no funcionan solos. Ya acá el arte, yo creo, de poder adoptar tecnología es ir adoptando unas y después ir adoptando otras y después ir adoptando otras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mejoro mi comunicación con el cliente, probablemente voy a tener más ventas. Si yo tengo más ventas, voy a tener que gestionar mucho más plata, por ejemplo, tengo que gestionar mucho más pago a proveedores, tengo que gestionar mucho más pago a empleados. Entonces, todos estos ecosistemas, todas estas mejoras en los procesos se van complementando con nuevas herramientas tecnológicas, ¿ya? Y eso es un desafío muy, muy, muy importante, porque adoptar nuevas herramientas tecnológicas no es fácil, ¿ya? No, uno no es llegar y plug and play, que se ejecuta la herramienta sola, ¿ya? Muchas están enfocadas en disminuir mucho los tiempos de los procesos que tiene uno, pero tiene que uno aprender a usarla. Y ahí es donde nosotros también queremos ayudarlos, en donde nosotros, como entre empresas, cada vez que sumamos un nuevo partner, nos enfocamos en que el partner tenga como foco fundamental la adopción a estas nuevas tecnologías, ¿ya? Entonces, nos quedamos con esos tres ecosistemas: gestión de negocio, ventas, comunicación, que tienen como foco principal la eficiencia de los procesos, aumentar los ingresos y la experiencia del cliente, ¿ya? Hoy día, fundamentalmente, vamos a hablar con nuestro partner ahí, Narvi, con Braulio, que nos va a guiar en cómo mantener ordenadas nuestras finanzas, en cómo hacer que nuestros procesos de las finanzas de nuestra empresa sean más eficientes, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de empezar a adoptar todas estas herramientas digitales de gestión del negocio en particular? Es dedicar menos tiempo en actividades repetitivas, en estar pagándole a los proveedores, en estar, no sé, pues generando la boleta que vendí yo en mi página web para mandársela al cliente, en esas tareas repetitivas que quitan tiempo y que uno sabe que quizá un robot puede hacerlo, un sistema puede hacerlo, ¿ya? ¿Y para qué? ¿Para qué queremos dejar de hacer esta actividad repetitiva? Para tener más tiempo en actividades que agregan valor a mi negocio, ¿ya? Por ejemplo, en ir a buscar un nuevo producto, en empezar a averiguar cuál es la nueva tendencia en el mercado para yo poder incluirlo en mi negocio y así poder generar mayor valor, ¿ya? Y también, ¿cuál es la idea de esto? Tener un mayor orden para tu negocio. Más orden para tu negocio al adoptar una buena tecnología, una buena herramienta de finanzas, por ejemplo, que hace este el caso, me va a permitir tener mi negocio mucho más ordenado. Voy a poder prever qué va a pasar, no sé, con mi negocio de aquí a 3 meses, de aquí a 4 meses, de aquí a un año, porque mis finanzas ya van a estar bien, súper, súper, súper ordenadas. Y voy a poder, y puedo saber, obviamente, no a ciencia cierta, pero sí puedo tener una idea de qué va a pasar con mi negocio en los próximos meses y años. Dentro de la gestión del negocio, tenemos diferentes áreas que nosotros enfocamos, que está, por ejemplo, recursos humanos, la contabilidad, la finanza, la logística, que son estas áreas grandes que tienen mucho trabajo por detrás, que tienen muchas necesidades, muchos expertos para que lo hagan, pero que las herramientas digitales también te ayudan a que esas áreas se puedan tomar de manera mucho más automatizada y que uno tenga que dedicarle mucho menos tiempo a tareas repetitivas. Por ejemplo, firma de contratos, gestión de clientes, pago a proveedores, el control de asistencia de tus trabajadores, un agendamiento de clientes, etcétera. Son tareas que en realidad quitan tiempo, que a veces son muy manuales, que a veces quedan, por ejemplo, un papel. El típico libro, por ejemplo, de control de asistencia de los trabajadores. Llevemos todo eso a un nivel digital. ¿Por qué? Porque después te va a ayudar, por ejemplo, más a hacer mucho más fácil el pago de remuneraciones a tus trabajadores, etcétera. Aquí los invito a replantearse cuáles son esas tareas repetitivas que están haciendo todos los días, que están haciendo todos los meses, que les quitan mucho tiempo, horas, días de su tiempo, y que vayan y busquen una herramienta tecnológica que les permita apoyarse con eso, apoyarse en ella y que todo este proceso, todo este flujo, todo este tiempo sea mucho más reducido.
Y bueno, y aquí es donde viene la parte más importante. Yo todo lo que les dije antes es que las tecnologías que tenemos, de todas las tareas repetitivas, de todo cómo te puede ayudar la tecnología en ese sentido, no tiene ningún sentido si es que las personas que están atrás no realmente no le dedican el tiempo necesario para adquirir estas nuevas tecnologías, ¿ya? Las personas son el eje fundamental de toda transformación. Así lo definimos nosotros. ¿Por qué? Porque mientras más personas estén capacitadas o más personas de tu empresa estén subidas a este carrito de la digitalización, va a ser mucho más fácil. Va a ser mucho más fácil que todos adoptemos esas nuevas tecnologías y que el efecto, como el impacto de adquirirlas, se vea marcado en los números de tu negocio o en la cantidad de clientes de tu negocio, etcétera, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros, bueno, ya tenemos digitalizados cuatro. Nosotros el año pasado estuvimos impulsando todo el año este programa que lo que busca es poder acercar herramientas tecnológicas a nuestros clientes, enseñándoles cómo hacerlo a través de una plataforma de e-learning con diferentes cursos que te permitían empezar a entender un poco más cómo partir este proceso de digitalización y también cómo ayudar a potenciar ciertas áreas de tu negocio. Ahí los invito a que se conecten a digitalizado, o sea, en 3.cl/digitalizado van a poder encontrar un sistema que tiene muchas capacitaciones y que también obviamente los va a poner en contacto con gente especializada entre empresas. Final, bueno, eso. Ahí les voy a dejar un QR, pueden escanearlo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Nosotros, como Entel Empresa, queremos guiarlos, como dije antes, hacia que entiendan cuál es la herramienta que más le acomoda o que más puede resolver su necesidad. En ese sentido, si escanean este QR, van a poder llenar un formulario y un experto de Entel Empresa les va a poder guiar con estas dudas. O sea, pueden ustedes levantar necesidades. Por ejemplo, no sé, me demoro mucho pagándole a mis proveedores. Existen herramientas para eso. Me demoro mucho pagándole a mis empleados. También existen herramientas para eso. O le dedico mucho tiempo, por ejemplo, a ordenar mi finanza, a emitir factura electrónica. Y ahí es donde va a entrar nuestro partner Narvi, nuestro partner, bueno, Braulio también, el CEO de Narvi, que les va a pedir permitir entender un poco más cómo aprovechar y sacarle mayor provecho a esta herramienta digital que tiene nuestro partner, ¿ya? Así que los invito ahí a escanear el código. Nosotros como Entel siempre vamos a estar ahí apoyando esta iniciativa, esta iniciativa, esta revolución de digitalización y que siempre pueden contar con nosotros para poder empezar a recibir ciertos tips. Y nada, nada mejor que con una asesoría y con nuestros expertos en digitalización. Así que eso, los voy a dejar invitados ahí. Bueno, creo que va a ir Andrea ahora a hacer la presentación de Braulio, pero muchas gracias a todos por estar conectados y los dejo ahora con el experto en finanzas para que puedan recibir todo ese apoyo que estamos brindando a nosotros. Gracias, Esteban. Gracias, Esteban, por tu presentación, por contarnos lo que está, por la importancia, sin duda, recordar a todas y todos y agradecer a todos los que se van conectando, que han sido muchos durante este minuto de tu exposición. Agradecerles que nos vayan acompañando a través de la sesión del día de hoy en este inicio de trabajo conjunto del 2023. Invitarlos a estaba el código QR www.entelempresas.cl/digitalmarket. Los vamos a estar compartiendo ahí a través del chat del equipo de ProPyme. Y también a todos los que se van conectando, comentarles, porque algunos ya nos están comentando, Esteban, de la posibilidad de que conectarse antes o me tengo que conectar después por temas laborales. Sabemos que la situación es así. Y desde esa perspectiva, recordarles que por la tarde, a todos los que estén conectados a través de la plataforma Zoom, a sus correos electrónicos les vamos a llegar la información del webinar del día de hoy, porque sabemos que es importante que lo puedan volver a retomar, que lo puedan volver a repasar. La grabación del webinar queda en la plataforma, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. El equipo Entel Empresa también se lo va a hacer llegar junto con la presentación de Braulio en versión PDF para que la puedan descargar y así también lo puedan retomar quienes se perdieron algo o simplemente puedan revisarlo en conjunto y en completo con respecto a la sesión del día de hoy. Sabemos que a veces mucha información nos cuesta retomarla y a veces retomarla es un buen ejercicio y como decimos siempre, también a través de este tema que veamos en el día de hoy, también se pueden generar conversaciones al interior de los equipos de trabajo y de eso a lo mejor sacar buenas conclusiones y nuevas ideas que sin duda hacen que también hagamos algo distinto de lo que estamos haciendo.
Queremos entonces ir presentando a quien nos va a estar contando, quien nos va a estar enseñando, quien nos va a estar informando en la sesión del día de hoy, don Braulio Santibáñez, CEO de Narro, y como lo comentó Esteban. Braulio, querido, te mando un gran abrazo, gracias por estar ahí, gracias por tu tiempo, gracias por abordar este tema que es sumamente importante y transversal, que son las lucas, que son el financiamiento, y que corrígeme, que seguramente lo vamos a conversar y lo van a comentar durante tu sesión, es por ahí donde finalmente empieza a hacer merma nuestros negocios, lamentablemente, no ser ordenadamente con nuestras finanzas. Así que desde ya, en nombre del equipo de ProPyme y de Entel Empresa, agradecer tu tiempo, tu disposición. Te cedo micrófono, pantalla, para que podamos ir con la presentación. Y a todos los que están conectados a través de plataforma Zoom, como lo están haciendo ahora, puedan generar, digamos, la instancia de las consultas, para que al final, junto con Esteban y justo con Braulio, podamos también retomar algunos conceptos, las consultas que ustedes puedan tener, los dolores que puedan ustedes estar manejando a través de vuestros negocios. Así que, Braulio, un gran abrazo y gracias por estar ahí. Hola, Andrés. Muchas gracias a ProPyme, a Entel Empresas también. Agradecer a Esteban lo que nos mostró al principio. Y sí, yo les voy a compartir pantalla y contarles un poco de herramientas digitales, pero desde la perspectiva del día a día de un emprendedor. Nosotros llevamos 10 años de emprendimiento y nos han ido pasando cosas, y nos hubiese gustado tener algunos consejos que creemos que son importantes. Voy a compartir ahora mi pantalla. Dame un segundito. Y ahí la estoy compartiendo y les comparto de inmediato la presentación. Ya confírmenme, por favor, que se está visualizando. Perfecto, ahora yo les comparto, ya se pueden ver nuestra presentación. Entonces, como les decía, lo que estamos viendo hoy día en este webinar al que fuimos invitados, y nuevamente agradecer a Andrés de ProPyme y a Esteban de Entel y a todo el equipo de Entel por la invitación de poder presentarles, es cómo ordenar las finanzas desde tu negocio. Para nosotros, que hemos trabajado ya hace 10 años siendo emprendedores y teniendo que luchar con herramientas digitales, nos hemos concentrado y hemos tenido una estrategia que se las quiero compartir, que es un poco lo que vamos a hablar hoy día, que es jugar a dividir el mes en 3 meses, ya 3 meses dentro de un mes. Y lo que vamos a conversar un poco y ver herramientas que nos ayuden es a cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son las fechas importantes que tenemos que tener, y a ir hablando un poco de qué herramientas nos pueden ir ayudando. Ya tenemos el mes 1, mes 2 y mes 3. La idea es partir con el mes 1, que es para nosotros el día 13, el día de los pagos provisionales y temas laborales. Muy importante es estar al día con los temas provisionales, porque eso nos genera oportunidades de negocio, de nuevos negocios, y tener herramientas que nos ayuden a monitorear y a controlar. Nosotros tenemos que estar constantemente verificando y mirando estos días, mirando el día en que corresponde pagar los temas provisionales. Hoy día tenemos herramientas de gestión de recursos humanos que nos ayudan a generar un libro de remuneraciones, por ejemplo. Importante es que la Dirección del Trabajo ya tiene el libro de remuneraciones electrónico, por lo tanto, buscar herramientas que ayuden a optimizar esto. No tener, tratar de salir un poco del Excel. Hay herramientas que tienen planes gratuitos que nos permiten llevar el control de los temas impositivos. Está muy de moda ahora y muy en boga de todo, ¿cierto?, el tema de los cambios, los temas de los planes de salud de las personas, y estar actualizado y con herramientas tecnológicas que nos permitan y nos vayan notificando los cambios en el día a día que se van haciendo a los valores de los planes para ir pagando de forma adecuada. ¿Ya? Es súper importante este mes, este día en el mes, el día 13, que lo grafico con ese día, se puede ir moviendo a veces por tema de días festivos. Porque si nosotros no cumplimos con esto, quedamos con una marca, y esa marca, muchas de nuestros clientes prefieren estar con empresas que están correctamente ordenadas, ¿ya? Y pueden consultar y nos piden demostrar que estamos al día con todo lo que tiene que ver con nuestros trabajadores, nuestros colaboradores y los pagos provisionales. Entonces, este día, el día 13, es un día crucial. ¿Ah? Es estar al día, tenerlo en la retina, controlar, no solo confiar en que esté pagado, verificar en el banco que tengan una herramienta que lo vea, por ejemplo, desde Narvi, nosotros en que los ayudamos en esto, los ayudamos en poder conciliar su cuenta corriente, no tener que meterse al banco, estar metido directamente en la página de Narvi o de nuestra solución, ¿cierto?, y mirar en la cuenta corriente que la persona que tenemos recursos humanos hizo el pago, que desde la cuenta corriente nuestra salieron
los dineros para estos pagos, cosa que podamos estar tranquilos y conformes de tener los comprobantes de que esto fue solucionado. ¿Ya? El día 13, como les digo, para nosotros es un día crucial porque no cumplir con esta obligación involucra la posibilidad de perder nuevos negocios. Eso es muy importante. Y a las pymes lo que más necesitan es tener la oportunidad de ir generando nuevos clientes e ir creciendo, e ir apostando a clientes que son más profesionales, empresas más grandes, y que efectivamente ellos están obligados a controlar estas herramientas. Ahí en el digital market que mencionaba Esteban, hay herramientas hay otras herramientas también que te ayudan a llevar el control de los temas remuneraciones, ¿ya? Cómo son generar los libros, generar las liquidaciones y llevar muy al dedo los valores, las tasas del valor de la AUDM, las tasas de los seguros sociales para ir haciendo el pago en forma correcta, ¿ya? Entonces, lo primero que le queríamos transmitir, que queríamos comentarles a todos los que nos están escuchando es esto. El día 13, por favor, ténganlo en su memoria, ténganlo en su retina, márquenlo en su calendario porque es fundamental. Tener ordenado el día 13 nos ayuda mucho a tener ordenado el siguiente mes dentro de este mes que le hemos llamado, que es el mes para pago de impuestos y temas tributarios. ¿Ya? Así como ya pasaron otros primeros 10 días, ahora vienen los segundos 10 días, la segunda posta en este mes, que tiene que ver con el tema de pago de impuestos y temas tributarios. Y ahí, bueno, desde Narvi, obviamente, nosotros ayudamos mucho lo que es generación de facturación electrónica, ayudarlos a emitir, a automatizar sus procesos de venta. Muchas veces tenemos, el emprendedor termina siendo el señor orquesta, y lo que busca con estas herramientas digitales es quitarle esa carga, bien lo dijo Esteban en su presentación, es estas tareas que son repetitivas como facturar, por ejemplo, que es muy importante dentro de la organización, no puede, una empresa se nutre de lo que vende, y por lo tanto, y facturar es fundamental, hacer una boleta, hacer una factura. Si tenemos un carro de compra, poder desde ese carro de compra, desde este e-commerce que tenemos montado para que nuestros clientes nos compren, muy importante es poder entregar el documento en forma oportuna y rápida. No tener a alguien que esté descargando el carro de compra, ¿cierto? Y después viendo todas las ventas y a mano digitando nuevamente los documentos para no duplicar tareas y concentrarnos en lo central, que es generar ingresos. Desde ahí nosotros los ayudamos a automatizar el proceso de emisión de documentos, pero también el proceso de recepción, ver que la factura de sus proveedores, que también lo mencionó Esteban como parte fundamental, ¿cierto? Es revisar que las facturas de sus proveedores las reciban, que puedan hacer clic y recibir, por ejemplo, aceptar los documentos, que queden dentro de su flujo del impuesto del crédito fiscal que vayan a poder utilizar para ir muy ordenado. Nosotros siempre le recomendamos a todos nuestros clientes y a todos los que interactúan con nosotros, es decirles, ojo, que el crédito fiscal lo ocupan en el mes que te llegó la factura, sé muy ordenado con eso para que no estés pagando de más, porque, claro, tener un remanente siempre es bueno en impuestos internos, ¿cierto? Pero mejor es que no salga la plata a la caja. Porque un poco lo que decía Andrés en la introducción de la presentación es las empresas, los emprendedores, por lo general, el gran problema que tienen es la liquidez, es la plata que tienen en la caja. Y eso necesitamos tenerlo muy, muy controlado, muy ordenado, ¿ya? Entonces, que las obligaciones con nuestros proveedores, ya sea por facturas, ya sea por boletas de honorarios, de servicios, por ejemplo, legales que contratemos, tenerlas en un solo lugar, poder entrar a una sola plataforma, no tener que estar entrando a una para hacer facturas, a otra para ver boletas, a otra para ver si el carro de compra, lo que vendimos a través de nuestro e-commerce, se facturó o no se facturó, a otro lugar para ver las boletas de honorario que hemos recibido, tener todo centralizado. Y en eso, desde Narvi, nuestro objetivo es ayudarlos a centralizar y que todo esté en un solo lugar, que puedan aceptar los documentos de sus proveedores, que los puedan visualizar, que puedan, si un documento no les corresponde, que puedan rechazarlos y que quede esto reflejado inmediatamente en el servicio de impuestos internos, que les llegue un correo, que tengan flujos de revisión de documentación, donde puedan hacer que la factura circule, que el documento, que la obligación de pago circule y que las personas responsables de aprobar y gestionar sepan, para ir armando una nómina de pago. Muy de gran empresa, muy de las grandes empresas es tener nóminas de pago, definir un día de pago proveedores y ir armando una nómina que pasa por sus grandes ERPs. Bueno, nosotros
las pymes y los emprendedores tenemos ese mismo problema. Nos enfrentamos a esa misma situación. A ordenar nuestros ciclos de pago, a definir un día de pago a proveedores. Recuerden que está vigente la ley de pago oportuno, ¿cierto? La ley de pago a 30 días. Ordenar ese ciclo, saber cuánto tiempo, cuánto queda, por ejemplo, para pagar una factura. Narvi les ayuda, tiene un contador, les va mostrando cómo, cuántos días quedan para pagar esa factura, cuántos días quedan para aceptarla o rechazarla desde el ciclo de, desde el proceso de compras. Y desde el proceso de ventas, si tienen facturación, por ejemplo, donde sus clientes les van a pagar a 30 días, automatizar el proceso de cobranza. Cobrar es casi tan importante como facturar. O sea, si yo facturo y no cobro, la plata no me va a ingresar, entonces cobrar. Y no estar cobrando desde tu correo personal, uno a uno, sino que buscar herramientas de automatización de cobranza. Desde Narvi nosotros los ayudamos en eso, a establecer reglas de automatización, notificaciones por correo, avisándole al cliente, y se los comparto como experiencia nuestra. Nosotros, todos nuestros clientes nos pagan a 30 días por el servicio que damos, y lo que hacemos, y este puede ser un consejo que pueden tomar, es mandamos la factura el día U, que la emitimos, a los 15 días le volvemos a mandar la factura a nuestro cliente diciéndole, oye, recuerda que esto en 15 días más deberías pagárnoslo. Y el día 30 que vence, nuestro sistema automáticamente empieza a mandar documentos de cobro, ¿ya? Avisando el cobro de la factura. Eso ayuda mucho, porque así como nosotros también hacemos muchas cosas, a veces las empresas también se van perdiendo un poco en los días y nosotros necesitamos ir mirando y ayudar, recordarle que nos paguen, ¿no? Recuerden que los más interesados en que nos paguen somos nosotros, ¿ya? Entonces, ahí nuevamente, cada vez que ingrese un pago, tener herramientas que automaticen la conciliación, ¿ya? No tener que estar visando un pago, mirando un correo, e ir al banco a mano a decir, ah, esto está pagado, para que se deje de cobrar, ¿no? Narvi ahí los ayuda full en tener una herramienta de conciliación disponible en la nube, en la misma plataforma, que vaya, les vaya diciendo, oye, llegó este pago, ojo, este pago está dentro de tu cuenta corriente y además está dentro de, ¿cómo se llama? Y es una factura de este proveedor. Entonces, que los ayuda a conciliar. Eso es una herramienta muy importante que ustedes deberían, hoy día ya se puede optimizar. Ya ahí deberían apuntar a automatizar eso a ese ayudante. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para que ustedes se vayan concentrando y siempre centrando en hacer y establecer mejores formas de obtener más clientes y vender. Toda esta labor administrativa que tiene que ver con los temas tributarios, que tiene que ver con el pago de impuestos de este gran día 20, que le llamo yo, son temas que se pueden automatizar puertas para adentro. Que tiende a pensar que, y el emprendedor tiende a centrar todo su esfuerzo en optimizar puertas para afuera, en implementar, y ya lo mencionó Andrés, que a lo mejor no es el core de este webinar, pero ya lo mencionó, de tener un buen, de instalar chat, además de ChatGPT, ¿cierto? Todos queremos tener ChatGPT, todos queremos tener bot atendiendo a nuestros clientes, y puertas para adentro, terminamos acostándonos a las 11, 12 de la noche, levantándonos a las 6 de la mañana, y eso genera cansancio, y al generar cansancio en nosotros, nos entorpece la relación con el cliente. Entonces, muy importante para un emprendedor es tener todo esto ordenado. Les repito, las empresas no mueren, las pymes no mueren porque sean incapaces de vender. Mueren porque tienen desorden en sus flujos. Entonces, venden, las platas no entran, y como no entran, se quedan sin poder pagar sus obligaciones, ¿ya? En este mundo de temas tributarios, muy importante también es la posibilidad de acceder a financiamiento, a obtener un factoring que los ayude para, si venden productos, por ejemplo, muy útil es un factoring porque permite adelantar la plata y poder comprar nuevos productos para seguir vendiendo más, para vender más rápido. Y ahí, bueno, tener una herramienta que esté conectada con el servicio de impuesto interno, que permita hacer la sesión, que permita registrar este factoring, Narvi cuenta con ello, los ayuda a poder ceder los documentos. Entonces ustedes pueden acercarse a los factoring de la plaza, ¿cierto? Y decirle, señores, o a las empresas que ofrecen financiamiento, y ayudarlos a ceder para que gestionen este financiamiento, ¿ya? Y para que los dineros ingresen en tiempo dentro de la organización. Muy importante es tener el flujo para poder hacer girar la rueda, ¿ya? Y otro de los días que para nosotros también es crucial y que tiene que ver con el tema de los pagos de sueldo y temas contractuales, ¿ya? Producto de la pandemia, muchas de la gran mayoría de las empresas tuvieron que verse obligados a salir a teletrabajar.
Ya, y ojalá es una muy buena práctica. En caso particular, nuestra compañía desde hace 10 años trabaja desde la casa. Nunca tuvimos oficina. Siempre hicimos teletrabajo. Nos costó al principio, hoy día ya está mucho más maduro el proceso, porque además nuestros clientes y todas las empresas aceptan esto de teletrabajar. Entonces, primero, un consejo, los emprendedores tendemos a no contratarnos nosotros mismos o no generar para que la empresa, el dinero se vaya directamente a vender y a generar más ventas. Muy importante es nosotros estar contratados porque el día de mañana nosotros vamos a tener que salir de la organización para dedicarnos a otra labor y podemos crecer en personal. Entonces, si no tenemos este gasto hoy día registrado dentro de nuestra organización, el gasto del sueldo de una persona, eso empieza a esconder, a quedar escondido. Y acá, ¿cómo los ayudamos? ¿Qué herramientas podemos buscar? Herramientas que nos ayuden a, bueno, la firma electrónica. La firma electrónica es fundamental y hoy día es muy útil. La ley de firma electrónica nos permite firmar liquidaciones de sueldo en línea, contratación, firmar los contratos en línea, no tener que tener al trabajador, no tener que ir a una oficina. Muchas empresas pueden teletrabajar. Claramente hay servicios que requieren espacios físicos, ¿cierto? Bodegas y esto. Pero cuando tengo que contratar, no tener que hacer a la persona que vaya a firmar un contrato, sino que firmarlo en línea. Si tengo que tener reuniones, pues, herramientas ¿cómo se llama? Como esta misma, como Zoom, en el que estamos hoy día haciendo este webinar. Herramientas que nos permitan tener reuniones en línea, tener presentaciones en línea, ¿ya? Y bueno, Narvi les ofrece poder firmar toda la documentación que ustedes necesiten, ya sea contratos con clientes, ya sea contratos con sus colaboradores, ya sea contratos con proveedores, ya sea poderes, certificados, ya que la ley permita, liquidaciones de sueldo, certificados de antigüedad, todo el mundo laboral, ¿ya? Desde ahí, tener un portal para que sus mismos colaboradores y ustedes mismos tengan clarito quién firmó, quién no firmó la liquidación de sueldo, en qué están. Porque esas son causales de multas y a veces nos olvidamos de esto. Nos olvidamos de tener un repositorio, por ejemplo, donde estén guardados los documentos, donde esté la evidencia de que el trabajador firmó. Mencionaba Esteban Denante algo asociado a control de horario. Bueno, buscar herramientas que permitan llevar el control de asistencia en línea, aunque suena como complicado. La asistencia hoy día se puede marcar en línea. Hay herramientas que te permiten controlar si el trabajador está disponible o no está disponible, si el colaborador que nos está ayudando a hacer crecer nuestro negocio. Siempre, siempre tenemos que tener en cuenta como emprendedores que vamos a necesitar más brazos, vamos a necesitar más manos. Y lo más importante es tener en este día 30, es tener estos sueldos, poder tener los ingresos para poder pagarle. Entonces, les hablaba en este mes 2 o en este día 20, de poder obtener liquidez para pagar esto. Si nosotros tenemos estos 3 días, estos 3 grandes plazos, estas 3 grandes obligaciones, donde nuestro flujo tiene que estar, si estamos encima de estas 3 grandes obligaciones, lo más probable es que nuestro flujo siempre nos dé, porque lo vamos a estar buscando, porque vamos a estar persiguiendo para la siguiente posta el ingreso. Eso nos va a ayudar. Y tener estas herramientas que monitoreen esto, que nos digan, tal día, oye, se vienen los pagos provisionales. Ojo, vienen los temas impositivos, que no es solo el IVA, recuerden que hay otros impuestos, está el impuesto están los pagos provisionales, ¿cierto? Que nos ayudan en lo que tiene que ver con renta. Entonces, tener eso en línea, tener una herramienta, por ejemplo, donde no todos somos expertos contadores, ¿cierto? Entonces, tener una herramienta donde el mismo contador pueda trabajar y nos pueda ir informando en línea, donde podamos ir viendo lo que nuestro oficina contable está haciendo porque esto lo tendremos a tercerizar, que nos ayuden. Hoy día hay disponibles herramientas que te ayuden y que te muestran la contabilidad en línea. Buscarlas en el Digital Market, hay algunas. De hecho, nosotros también usamos algunas que son propias del Digital Market de Entel, que hemos ido conociendo ahí. Nos ayuda a que todo esté en línea y que sea transparente y poder acceder de cualquier lugar, ¿eh? Qué importante es eso, porque todas estas herramientas digitales son fenomenales. Y para eso necesitamos tener internet, ¿ah? Hay que tener ojo con eso. Fijarse en que si el core de su negocio y van a trabajar en teletrabajo, tener una buena señal y tener una buena conexión a internet, tener internet que les permita trabajar, que permita hacer esta presentación, que permita tener una videollamada, buscar herramientas de trabajo colaborativo que te ayuden en eso, en estas videollamadas, en estas presentaciones y obviamente tener el respaldo
de Internet. Sin prejuicio de ello, Entel nos ayuda, ¿cierto? Y se dedica a esto también. Entonces, ahí tenemos un buen aliado, un buen partner. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que les fui mencionando y herramientas que nosotros hemos ido, creemos que son importantes y que hemos ido adoptando, ¿eh? Firma electrónica, Narvi les propone firma electrónica y les dispone firma electrónica para que lo puedan utilizar y puedan firmar. Automatizar el proceso de venta de los carros en sus e-commerce, Narvi les ayuda a automatizar, tiene un plugin de automatización para que cuando el proveedor o el cliente compre y haga clic, inmediatamente se genere el documento tributario correspondiente, ya sea factura o boleta, y se genere y no tengan que ustedes digitarlo. Poder ir mirando mes a mes, día a día, cómo van generándose las ventas, un reporte de ventas, Narvi disponible es un reporte de ventas, ir viendo cómo nos, ir comparándonos, siempre comparándonos con el mes anterior, siempre comparándonos con el año anterior, si es que ya llevamos más de un año, porque todas las pybes queremos o tienen el sueño de ser un, no sé, de ser un Facebook, de una startup que rompe, de todos queremos ser, no sé, un corner shop que sale a venderse, ¿cierto? Entonces hay información súper importante. Tener indicadores de gestión, de cómo el porcentaje de crecimiento. Narvi les ayuda a que eso lo tengan en línea. Ustedes ingresen y puedan tomar una foto e incluir una presentación si tienen que presentársela para salir a buscar inversionistas. Ahí está una herramienta que les diga. ¿Cuál es su ticket promedio? Un número que es muy importante dentro de nosotros que vendemos, saber cuántos clientes tenemos, cómo ha sido nuestro crecimiento en clientes, cómo hacemos cómo generamos que cada vez nuestros clientes nos compren más. ¿Ya? Entonces, es lo que nos piden cuando viene un inversionista y dice, ¿sabes qué? Yo quiero salir a comprar, por ejemplo, ustedes que eran de startup, quiero salir a comprar. Bueno, a comprarle su empresa, nos van a pedir esto. Entonces, tener una herramienta que se lo ayude a medir y que ustedes lo puedan ir viendo día a día para que puedan ir tomando acciones. Un buen dashboard de control, una buena herramienta de control. Con estos indicadores, Narvi los ayuda mucho en eso, a tener estos indicadores. Andrés, creo que he tratado de ir abarcando varias partes de la puerta de las puertas para dentro de la organización. No sé si ahí quieres mayor profundización en alguno de los temas que tenemos disponibles ahí. Pero eso, sería decirle a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, bueno, agradecerles el tiempo y que nunca descuiden que la mejor forma de atender a un buen cliente es tener muy bien resueltos tus temas internos, muy bien automatizado, teniendo muy controlado todo el proceso interno, las puertas para adentro, porque eso te permite concentrarte 100% en las puertas para afuera. Muchas gracias, Braulio, por tu presentación, por aclararnos justamente estos momentos y este paso a paso sumamente importante, estas fechas que son del día a día, pero que finalmente siempre es bueno y cómo obviamente la herramienta digital o la digitalización de ese proceso puede ayudar mucho a canalizar y a ordenar de buena manera desde el punto de vista de la finanza y desde el punto de vista también contable del negocio. Agradecer también a todas y todos los que se fueron conectando a la plataforma, al Zoom. La verdad que hay mucho interés, mucha interacción. Tengo varias consultas, opiniones que podamos junto contigo y Esteban ir tomando en esta parte final del webinar. Y solo recordarle a todas y todos los que están conectados que a la plataforma Zoom, agradecer también los que nos siguen a través de la transmisión en vivo de las cuentas de Twitter y de YouTube de Entel Empresas. Gracias por estar ahí, gracias por vuestro tiempo. Es que por la tarde a vuestros correos electrónicos les vamos a llegar toda la información del webinar del día de hoy. El webinar quedó grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. El equipo de Entel Empresas también le va a hacer llegar la información. Vamos a atacar por ambos lados para que finalmente más vale queso sobre que fa falte, diría mi abuelita. Y desde esa perspectiva, que puedan tener toda la información, la grabación de principio a fin, la presentación de Braulio para que la puedan descargar en formato PDF, la puedan ver en grande, la puedan ver tranquilamente con vuestros equipos de trabajo, quienes tengan equipo de trabajo. Y en torno a esta conversación con vuestros contadores, quienes vean la parte finanza de su negocio o con quienes ustedes estiman, puedan generar esta conversación en torno a estos temas. Porque siempre somos convencidos de que dos, tres ideas distintas o que podamos conversar sobre algún concepto puedan generar nuevas y mejores ideas de lo que estamos haciendo. Y desde esa perspectiva, obviamente, poder tener la posibilidad de aglutinar esas ideas y obviamente volcarlas en nuestros negocios que son sumamente importantes, como bien lo comentó Braulio en su presentación.
También recordarles que nos vamos a estar viendo mes a mes en distintas instancias a través del ciclo de webinars que estamos realizando en conjunto con nuestros paneles de Entel Empresa. Así que, de día, gracias por vuestra participación. Atentos siempre a nuestras convocatorias, al equipo de Entel también que hace llegar la invitación para que nos estemos juntando y se puedan estar haciendo un tiempito en vuestras agendas. Sí, recordarles, lo hemos estado compartiendo a través del chat también, las redes sociales del equipo de Entel Empresas, constante información, constante temas de interés, constante repositorio de mucha información de capacitación gratuita que tienen para las MIPYMES, nuestro equipo, nuestros paneles de Entel Empresas, también la hemos estado compartiendo a través del chat para que las puedan estar siguiendo si es que no las siguen quienes tengan y que las puedan obviamente guardar, como también el www.entel.cl/digitalmarket, lo que nos comentaba Esteban, un repositorio completo, las soluciones que tienen nuestros partners de Entel Empresas para todas las MIPYMES, para que lo puedan revisar. Está lo de Narvi también que nos comentaba Braulio, y ya vamos a entrar en detalle a raíz de las preguntas que tenemos en el día de hoy. Quiero abrir el panel entonces, muchachos, para que vayamos. Me están compartiendo internamente las consultas que están a través del chat. Y, por ejemplo, la primera instancia, Erika Díaz, gracias Erika por estar ahí, por compartirla, dice, ¿debo ser cliente Entel para trabajar con estas herramientas? Don Esteban, por ejemplo. No, ya aquí nosotros con Comentel nos propusimos llegar a todas las pymes emprendedores de Chile, si son clientes o no clientes, da lo mismo. Lo que sí tienen que ser, tienen que estar formalizados como empresa. Es el único requisito que tienen que tener para poder acercarte a estas herramientas digitales. Así que invitado a todos los que ya están formalizados como empresas, que no son clientes de Entel, a que vengan y que entren a las páginas que les pusimos ahí dentro del chat y que manden un formulario y van a ser contactados durante el día o ya durante esta semana para poder ofrecerles y entregarles más detalles sobre cada una de las herramientas que ustedes necesiten. Fantástico, muy buena instancia desde el punto de vista. Se conversó mucho desde el punto de vista, y para hacer clic en el próximo video que tenemos, importante que recordar también, Braulio, lo comentaste al tema, ¿no? La funcionalidad de la conexión, del teletrabajo, lo que la pandemia también trajo en la forma de trabajar, y desde esa perspectiva, obviamente, cómo las herramientas digitales apoyan ese proceso. Pasa a ser fundamental dentro de lo que es la conectividad, lo que pasa a ser que nos pasa hoy y no ha pasado la experiencia que el Internet, a veces hay lugares que no hay buena conexión, hay lugares que al compartir la misma experiencia de los webinars con más personas en una red de Internet, a veces se dificulta, se disminuye la capacidad. ¿Cuál tan importante, junto con las herramientas digitales en el proceso de financiamiento, también tiene que ver la conectividad? ¿Qué piensas al respecto? Sí, efectivamente la conectividad es fundamental, porque si vamos a tener herramientas digitales necesitamos que todos puedan estar trabajando en línea, ¿ya? Entonces efectivamente es fundamental y bueno, poco a poco, como nosotros ya les mencionaba, nosotros llevamos 10 años teletrabajando, entonces nos ha tocado ir viendo esta evolución. Hoy día está el 5G, en Chile el 5G es una realidad, eso es una muy buena noticia para nosotros los emprendedores que queremos hacer y estamos que quieren hacer, por ejemplo, el travel office, ¿eh? Nosotros tenemos por ahí gente que hace travel office que se va, por ejemplo, viene un fin de semana largo, se va y sigue trabajando, se puede ir fuera de Santiago. Entonces eso es súper importante, tener muy buena conectividad, porque necesitas que tus equipos constantemente se estén retroalimentando, dando feedback, si tienen alguna duda, poder ayudar. Si tienes un cliente que te está preguntando algo, poder responderle en tiempo oportuno. Si tienes, a ver, volviendo un poco a los temas que yo mencionaba, si no puedes pagar los impuestos porque no tienes internet, servicio de impuesto interno no te va a decir, no te preocupes, págamelo cuando vuelvas a tener conectividad. Entonces, es necesario tener muy buena conectividad precisamente para eso, porque las obligaciones no se van a correr. Entonces, sí, fundamental. O sea, no se puede pensar una digitalización si no hay conectividad. En este caso, por particular, claro, para estas plataformas de Internet, ¿cierto? Sin duda que sí. Y es por eso que tenemos justamente, y quiero invitarlo a ver un video a ti, a Esteban, a todos los conectados del día de hoy, lo importante que es justamente, y qué mensaje, y justamente en eso, cómo el equipo de Entel Empresa está apoyando justamente a los emprendedores y a las MIPYMES con respecto a algo tan básico como tú lo planteabas, el tema de conectividad y de tener una buena conexión, y desde esa perspectiva, cuáles son los focos en donde puedes generarlo. Mira este importante mensaje que tiene nuestro amigo de Entel Empresa, y volvemos de nuevo más con las consultas de nuestros conectados del día de hoy.
Entel Empresas presenta el nuevo Internet Fibra Plus, que llevará a tu empresa al siguiente nivel, con velocidad simétrica de hasta 940 megabytes por segundo. Vive una mejor experiencia Wi-Fi, con mayor cobertura y más usuarios conectados. Incluye IP pública y agrega adicionales. Soporte 24/7 de Entel Empresas todo el año, conexión estable con equipos de alto rendimiento y mucho más. Contrata el nuevo Internet Fibra Plus y dale a tu empresa el plus que necesita. Entel Empresas, con tu negocio en todas. Esteban, que sin duda es importante, más allá del servicio contratar, como cualquiera puede contratar un servicio, lo importante es destacarlo, más allá obviamente de dejarle la instancia que está el equipo entre la empresa preocupado de los emprendedores, y justamente pueden entregar una buena capacidad de conexión y una buena fibra en este caso. También importante obviamente, no solamente a nivel de este tipo de solución, que es lo más básico, ¿no? Después le podemos ir agregando obviamente herramientas a nuestros negocios, tanto en procesos internos como para afuera, pero también, como lo comentaba Braulio, y te cedo la palabra a ti, Esteban, desde el punto de vista de esto, de una fibra, de la contratación, de lo que a veces lo hacemos muy a nivel usuario, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, pero que también pasa a ser también fundamental cuando no solamente el equipo pueda crecer, sino que también el recurso de esa conexión es bastante a la hora de poder trabajar y estar en línea, ¿no? Sí, la verdad, bueno, para nosotros, yo creo que un poco, yo creo que Braulio lo graficó muy bien y lo explicó muy bien, o sea, la conectividad es fundamental ahora a nivel, sobre todo con el teletrabajo. O sea, yo, por ejemplo, estoy teletrabajando ahora, Andrea parece también que está en su casa, Braulio está en su casa, o sea, estamos todos en diferentes lugares y la conectividad es fundamental. Por ejemplo, llegar a perder un cliente porque no estoy conectado o que estoy en una demostración de mi producto y se me cae el internet o no puedo establecer una conversación fluida con el cliente, es muy perjudicial para el negocio. Entonces, importante para adquirir todas estas herramientas digitales, tener una buena conexión a internet, tener una buena conectividad, no solamente tuya en tu casa, sino también de todos tus empleados en la oficina, etcétera. O sea, pongamos foco en eso también para poder, como un pilar sí, fundamental al momento de empezar un proceso de digitalización, asegurarse de que estamos bien conectados. Correcto. Gracias, Esteban. Atento entonces con respecto a ello. Voy con más consultas de nuestras conectadas y nuestros conectados que están dando vida también a este webinar. Por ejemplo, asistente anónimo. Se puso asistente anónimo. Está bien, gracias por estar ahí, por compartir. Dice, Braulio, ¿cuál es tu opinión de la nueva implementación de la dirección del trabajo? ¿No es duplicar demasiado el control? ¿Es complejo y finalmente más carga de trabajo? ¿Qué opinas al respecto, Braulio? Con respecto a los libros, me imagino que la pregunta apunta a cuándo se tienen que cargar los libros de remuneraciones de forma mensual. A ver, sí, uno tiene que constantemente estar adaptándose a la normativa. La normativa va cambiando porque los procesos se hacen más complejos. Entonces, efectivamente, va cambiando porque el Estado o el gobierno necesita ir fiscalizando de mejor manera, ¿cierto? Entonces, sí, muchas cosas parten que puede que sea un poco sobrecarga de trabajo. Quiero creer y que poco, esta es la primera parte y luego irá a un proceso más de automatización donde las herramientas de gestión de personas se irán a integrar con la dirección de trabajo y todo esto apunta para allá, a que ellos puedan disponibilizar y que esto sea un clic. Hoy día sí, hoy día es un poco más tedioso tener que descargar y cargar. Y es lo que un poco nosotros decíamos, que en las cosas que ya están más maduras, porque esto partió hace poco, pero en las que ya está más maduro, eso ya no pasa, ya no sucede, ya no hay que subir un libro de ventas, no hay que subir un libro de compras por el lado del mundo de las ventas de puestos internos. Sí, la dirección del trabajo a lo mejor va un poco más lento, pero creemos que el camino es luego a disponibilizar herramientas que hagan que esto sea integrado, y seguramente estas plataformas de especialistas en gestión de recursos humanos, en Digital Market hay una, ahí incluso, se hará cargo de hacer esta integración y tener esta conversación con la dirección de trabajo que ayude. Repito, nosotros queremos que los temas cotidianos del día a día, ojalá se puedan automatizar lo más posible. Así que sí, comparto con el señor anónimo que efectivamente es un poco más tedioso. Pero bueno, lo que podamos automatizar, automaticémoslo para que esto que todavía no podemos, para que tengamos el tiempo y lo hagamos en forma correcta. Eso es como la opinión. Y también viviendo un proceso de modernización de la dirección del trabajo a través de un sitio web, que están en ese proceso de las cargas de los libros, como tú bien lo comentas. Es decir, hay un camino avanzado, seguramente sin duda falta mucho por recorrer, pero obviamente, y un poco lo que decía nuestro conectado anónimo, ¿no? Esto de duplicar pega cuando por un lado queremos ser más productivos y
y que sea menos carga de trabajo. Obviamente hay procesos que lamentablemente, pero que están en vía, no me consta, desde el punto de vista de la digitalización y avanzar en esa línea. Francisco Figueroa nos va sumando a la conversación. Gracias, Francisco, por estar ahí. Dice, las pymes viven del flujo de caja. ¿Qué herramientas digitales conocen para la conciliación? Parto contigo, quizás, Esteban, algo, y tiene mucho sentido, el día a día, ¿no? El flujo diario. ¿Hay alguna herramienta digital, alguna app, algo que dentro de Digital Market pueda existir para justamente la conciliación diaria? Mira, nosotros en Digital Market tenemos disponible un producto, un servicio que se llama Finanzas Digitales, que es de nuestro partner Clay, ya que ellos hacen la conciliación bancaria de todas las transacciones del día a día. Ya obviamente que igual tiene una adopción, hay que aprender a usar toda esa herramienta de conciliación bancaria. Y lo importante es que está disponible, pueden hacer pruebas gratis de estas soluciones. La puedes solicitar y nosotros se la vamos a entregar. Y que sin duda que es un apoyo fundamental para el día a día de las pymes. Así que sí, pueden buscarla ahí. Dentro de Digital Market hay una sección que busca la revista de finanzas. Ahí van a encontrar ya varias soluciones, pero la que específicamente realiza la conciliación bancaria tenemos Clay. Perfecto. Gracias, Esteban. Abajo va apareciendo acá bajito, como dicen en la tele, www.entel.cl/empresas/digitalmarket. Le estamos compartiendo también el link a través del chat para que les sea más simple. Pinchen y ahí van a poder ver todas las soluciones, puntualmente en el área finanzas, lo que nos comentaba Esteban, pero que también puedan dejar sus datos para que de forma proactiva exista un primer acercamiento de los ejecutivos del equipo de Entel Empresa, de conversación, de ver cuáles son el interés, cuál es el dolor, cuál es la necesidad, y en base a eso tener la mejor solución, tener la mejor herramienta a la mano, entendiendo lo que estamos viviendo cada empresa. Braulio, mira lo que nos va sumando Rodrigo Silva. Gracias, Rodrigo, por estar ahí. Dice, hola, Braulio, ¿qué pasa si mi empresa tiene un flujo intermitente de facturación? Hay meses en que está parada y otros que se factura bastante. ¿Varía mucho? ¿Hace que los procesos sean distintos? ¿Haya que tener algún ojo en algún u otro proceso dependiendo del mes? ¿O sigue siendo igual, entre comillas, de constante el tema de la ordenanza? O sea, el orden siempre va a ser, siempre tiene que estar y va a ser constante mantenerse ordenado. Ahora, efectivamente, dado esa casuística, es muy importante tener claro cuáles son tus PIC y qué origina tus PIC de facturación y concentrarse en eso. Buscar herramientas que, por ejemplo, nosotros hemos ido automatizando y hay facturas que generan cierta recurrencia, que se facturen solas, que pueda generar reglas de automatización del proceso de facturación. Y cuando tengo estos PIC, a lo mejor que, no sé, puede ser muy del sector turismo, por poner un ejemplo, que tiene muchos PIC y que otros meses no, tratar de ocupar los meses que no están, que no tengo mucha carga, para ver cómo me preparo para ese mes de sobrecarga de trabajo, ¿ya? Hoy día las herramientas, hay herramientas digitales, por ejemplo, en el caso nuestro en Arvi, los valores no tienen que ver con tu PIC de facturación. Si facturas mucho, facturas poco, los valores no tienen relación con eso, porque entendemos que a través nuestro lo que te vamos a ayudar es a ordenar y hacerlo más eficiente. Claro. Pero no te vamos a ayudar, no vamos a hacer una vitrina donde vamos a poner tu producto para que tú vendas un producto más, ¿te fijas? Entonces, lo que hacemos es ayudarte. Entonces, generar reglas que te permitan hacer más simple el proceso de venta. Yo creo que ahí, y si esto es, en el caso de Rodrigo que planteaba, y si es por un e-commerce, lo mejor y lo recomendable es integra tu e-commerce o ya sea en Arvi o a la solución de factura electrónica que tengas para que el proceso y para que la generación del documento sea automática. Cosa que eso no afecte en una persona, sino que simplemente sea a nivel sistémico y tú tienes el monitor de control que Arvi ya te puede ofrecer para mirar y saber cómo va tu PIC de facturación. Fantástico, gracias, Braulio, por sumar a la conversación. Te sigo con más consultas, me quedo contigo. Mira lo que nos comenta Matías Contardo. Gracias, Matías. Braulio, para las ventas B2B, ¿existe ese mismo seguimiento para pago con boletas en vez de facturas? Es decir, ¿se manda la cuenta y tener el apoyo en el proceso de cobro hasta el pago para emitir la boleta? Sí, efectivamente tú puedes generar la boleta. Esto, cuando hay boleta, por lo general hay un e-commerce detrás. O hay un sistema generador de boleta. O si yo vendo desde una tienda física, tengo una cafetería, tengo un POS, ¿cierto? Cuando es e-commerce, efectivamente, el plugin que nosotros hablamos de conexión o esta herramienta que conecta, esta pieza de software que conecta,
establece eso, que tú puedas como emprendedor definir en qué momento del checkout, de que la persona termina de comprar, se hace la boleta. Si se hace antes de que se confirme el pago o se hace posterior a que se confirme el pago y se genere en forma automática la boleta. ¿Te fijas? Entonces, poder generar un documento de traslado de los productos, un documento de emisión de la boleta, pasa mucho con los e-commerce más grandes que la boleta la retrasan hasta que el pago esté completamente efectuado. Incluso tenemos experiencias ¿cómo se llaman? De empresas que la boleta la hacen una vez que el operador de pago, el de recaudación, les ingresa los documentos en la cuenta corriente de este proceso conciliatorio, que ya mencionaba Esteban, que efectivamente nosotros también en Navi tenemos la conciliación que permite que cuando se concilie un pago, por ejemplo, que ingrese un pago, tú puedas decir, bueno, hacer la boleta de este pago. Buenísimo. Gracias, Braulio. Mira lo que nos comenta Miguel Gilardi, creo que una mucha, mucha consulta con respecto al tema y que se va repitiendo mucho y dice que es su humilde opinión, pero creo que es bueno llevarlo al debate. Narvi es competencia del trabajo del contador. Y te lo comento y le agrego a la consulta porque finalmente lo que busca detrás es que si finalmente con Narvi o con cualquier tipo de herramienta digital en el futuro que tenga algún proceso, se hace imprescindible los servicios de un contador para efectos de contabilidad, de tributación, la operación renta, por ejemplo, que estamos en víspera. ¿Es tan así que con una herramienta digital, en este caso con Narvi, tenga que prescindir de un tema contable o de una contaduría o de algún servicio para efectos de, me imagino, no solamente abaratar costos, sino simplemente desde el punto de vista de llevar la contabilidad? ¿Es tan así o no? No, o sea, No. no, no hay plataforma, no, o sea, Narvi es una herramienta que te ayuda y le ayuda al contador. Ojalá seríamos felices en Narvi que los contadores, todos los contadores se sumaran a Narvi para ayudarlo, porque lleva un orden. Sí, te va a ir ayudando a llevar el registro de compra y venta, pero Narvi no es una herramienta, no es un ERP, no es un sistema de contabilidad, y yo soy contador, ya, de profesión, entonces, no, yo recomiendo que nada, no, no existe hoy día, yo creo que plataforma ni empresa que prescinda del contador, porque hay cosas que van variando y que el contador es especialista en el cálculo de impuestos, en tener todo muy bien ordenado. Yo creo que prescindir del contador en esta etapa donde somos, insisto, somos emprendedores, estamos a lo mejor nuestros recursos son muy acotados. Cometer un error en impuestos termina siendo, ya sabemos, las deudas de la Sí. tesorería, cuando cometemos un error, la tesorería, los intereses de tesorería son gigantes. Es una de las grandes cosas que nos pasa a las pymes. Andrés, tú en ProPyme lo tienes que haber visto, que te ahoga la deuda de la tesorería, porque el interés es gigante. Entonces, no, un contador, yo creo que donde no hay que ahorrarse dinero siempre es en una asesoría legal y un contador. Yo creo que ahorrar dinero ahí significa generar un problema más adelante. Narvi ayuda mucho, te va a ayudar, te va a mostrar la información, te va a decir cómo está el servicio de impuesto interno, incluso, ojo, ni siquiera que el servicio de impuesto interno hoy día te proponga las declaraciones, porque te las propone, da pie a que te ahorres un contador, porque hay cosas que nosotros, los emprendedores, me pongo de vista de un emprendedor sin el conocimiento contable, vamos a saber y que el contador sí sabe, porque ellos se están preparando constantemente, están constantemente revisando las normativas, viendo qué va pasando. El cambio de IVA, por ejemplo, ahora, ¿sí? Lo que pasó recientemente, de pasar de las empresas a los servicios, eso es un tema gigante y ahí un contador te ayuda mucho entonces a quien nos preguntaba. No Claramente que vamos, sí. no, nadie no reemplaza al contador. Yo creo que eso es muy parte de ese mensaje, ¿no? Ayuda, como tú dices, como plataforma, simplifica, pero en ningún caso reemplaza. Yo creo que hay que estar muy atento y concuerdo contigo con ello. Elizabeth Núñez también nos suma a la conversación. Gracias, Elizabeth. Y nos dice, ¿tienen costo las herramientas tecnológicas que ofrecen? Quizás voy contigo, Esteban, desde el punto de vista del digital marketing en general, Narvi o las que tienen ahí. ¿Tienen costos asociados? ¿Hay versiones gratuitas? ¿Cómo se da ahí la dinámica? Sí, mira, la mayoría de las herramientas que están en Digital Market son pagadas, ¿ya? Lo que nosotros buscamos con Digital Market es acercar las herramientas para todas las pymes y sobre todo también emprendedores. Entonces, al momento de nosotros cargar una solución al Digital Market, buscamos que sea accesible para los emprendedores, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Narvi tiene un plan que va desde los 10 mil pesos mensuales, que te va a ayudar muchísimo. Es como el plan más básico de Narvi, te ayuda muchísimo a poder ordenar tu negocio. ¿Ya? Existen también, por ejemplo, otros productos que tienen prueba gratuita, prueba gratuita de 15 días, 30 días, incluso algunos que tienen un plan gratuito, ¿ya? Que obviamente está muy limitado
y que te puede ayudar a partir en este proceso de la digitalización o empezar a adoptar ciertas herramientas digitales. Ya, pero yo los invito ahí a que se metan al Digital Market, busquen, todos tienen un precio, pero como dije antes, está enfocado siempre en que cualquier emprendedor, cualquier empresa pueda ir a buscar esta herramienta y adoptarla en su día a día, finalmente. Buenísimo, gracias, Esteban. Atenta entonces, Elizabeth, con respecto a ello. Voy con Gabriel Guajardo, que nos lleva a la parte más técnica, Braulio. Nos dice, ¿necesitaré mudar mi sitio web a WordPress para poder conectar el plugin WooCommerce de Narvi? Sí, hoy día el plugin está hecho para WooCommerce, ¿ya? Ahora, si él dice no, y él tiene conocimientos técnicos y él puede integrar Narvi sin pasar por el plugin, lo puede hacer, porque Narvi es una API. Narvi es una API completa, ¿ya? Entonces, todo lo que está detrás, nosotros utilizamos, bueno, en la presentación, no sé si lo pudieron ver, pero nosotros utilizamos AWS, Amazon, ¿ya? Entonces, nuestra plataforma está sobre una tecnología que es serverless y ahí efectivamente hay una API disponible, por lo tanto, si él quisiera contratar y si quisiera, tiene los conocimientos para integrarse, podría integrarse sin pasar por el plugin, ¿ya? Pero sí, el plugin está hecho para aquel emprendedor que tiene su carro, tu e-commerce, y necesita hacerlo rápido y no tiene para invertir en un desarrollo, ¿ya? Entonces tiene su plugin WooCommerce y se conecta. Ya, perfecto. Gracias, Braulio. Atento a aquello. Carla Silva también nos va sumando a la conversación. Gracias, Carla. Dice, ¿en esta herramienta se puede emitir guías y facturarlas a fin de mes? Sí, se pueden crear reglas de automatización. La guía de despacho es uno de los documentos. Puedes mirar ahí después, Carla, en la página web ahí en el Digital Market, los documentos que están considerados, y se puede generar reglas de automatización, de facturación, que la guía se transforme en una factura, ¿ya? Siempre hay la recomendación, obviamente, es que la guía tenga todos los datos necesarios para que después se termine en una factura. Pero es un poco lo que decía adelante con la otra pregunta, cuando tú determinas en qué momento facturas, ¿ya? Tu modelo de negocio va a determinar en qué momento factura. Entonces, pasa mucho que cuando se hace desde un e-commerce se despacha el producto con una guía de despacho y posterior a ese guía de despacho, muchos emprendedores lo hacen por orden, incluso porque la normativa de ley de pago por turno lo hace, dicen factura una pura vez al mes para tener muy ordenado esto. Así que sí, a Carla sí se puede. Perfecto, gracias, Braulio. Mira, voy con más contigo. Francisca Rubilar, también otro tema muy importante y que se ha dado mucho en las consultas, me dicen, mi empresa factura al extranjero con facturas de exportación y facturas nacionales. ¿Los sistemas también incluyen orden o contabilidad en dólares o en euros? Mira, ahí como nosotros no somos ERP, ya, entonces no llevamos un sistema de... Sí, tú puedes emitir facturas, pero ojo, las facturas nacionales se deben emitir si digo 100 pesos y las de exportación, ahí ya Narvi no apunta al mundo de exportación, ahí ya viene como el upgrade de Narvi a la otra solución que nosotros tenemos disponible, que es Fibos, que ahí ya puedes hacer documentos de exportación. Y ojo que el Servicio de Impuesto Interno no autoriza contabilidad en otra moneda, son muy contadas las excepciones que autoriza. Entonces la contabilidad siempre es en pesos. Eso es súper importante. La contabilidad es en pesos y tú puedes llevar control en otra moneda. De hecho, cuando tú emites una factura de exportación, te obliga a que cuando emites la factura de exportación, además digas a qué valor de dólar utilizaste y se lo informes en pesos a ellos para llevar el registro. Así que sí, ahí ya es pasar al siguiente nivel de Narvi, entrar a Fibos, y Fibos sí lleva, permite generar todo lo que tiene que ver con factura de exportación. Es tener todo lo de Narvi más el proceso de exportación. Perfecto, gracias, Pablo, por el detalle. Mira, Esteban, buen consulta que nos hace Aileen Aravena. Gracias, Aileen, por traer la colación. Dice, considerando que el costo de la digitalización para emprendimientos pequeños son caros, ¿desde qué montos de ventas en promedio sugieres comenzar a utilizar plataformas, pensando que una plataforma aumenta los costos? ¿Es de qué cantidad de flujo de documentación, etcétera, etcétera? Hoy día cuando el viento está bien en contra económicamente o de lucas en general, obviamente cualquier opción digital o tecnológica, independiente de su costo, tiene una inversión mayor. ¿Hay un desde, Esteban, como nos comenta Aileen, donde uno podría pensar, sí, ya necesito algo que me ayude, alguna herramienta, o la línea va por otro lado, desde un comienzo porque te ayuda a ser ordenado de un principio, no lo sé? ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, mira, ahí yo creo que no hay un número mágico que yo te diga, ¿sabes qué? Desde los 10 clientes empieza a adoptar herramientas tecnológicas. Mi recomendación es empecemos a hacerlo desde un principio, ya cuando ya tengo cierto nivel de venta, ya tengo 2 o 3 clientes, o sea, lo que va a hacer esto es que te va a permitir crecer más rápido. ¿Por qué? Porque vas a tener tu negocio mucho más ordenado, vas a saber cuánto te está entrando, cuánto puedo comprar, por ejemplo,
para, o sea, cuánto puedo ir a comprar para vender más porque tengo todo demasiado ordenado, ¿ya? Entonces, lo que yo recomiendo, sobre todo, es como un poco un lanzarse a la piscina, entre comillas, de, por ejemplo, tomar Narvi. Narvi tiene un plan que vale de 10 lucas. Que dice, ya, 10 lucas, y bueno, igual me duelen. Sí, me Sí, duelen, claro. pero a lo que yo puedo llegar con eso, o sea, lo que gano es mucho, ¿ya? Entonces, yo lo que recomiendo es sentarte, ver tus números, ver cuántos clientes estoy teniendo y decís ahí que en verdad con 10 lucas, ¿cuántas ventas tengo que hacer para llegar a 10 lucas? No sé, 3 ventas, o quizás una venta, o quizás, no sé, 0.5 ventas, me decís que un producto más caro. Pero yo recomiendo hacerlo desde el principio, ¿ya? Y por eso mismo nosotros también disponibilizamos planes así tan segmentados para emprendedores, para empresas que están recién partiendo, pero que es fundamental tener un negocio, o sea, un orden de tu negocio desde un principio. Sin duda que sí, gracias Esteban. Braulio, en esa misma línea que nos comentaba Esteban, en tu expertise, no solamente de pandemia para acá, que lo más probable es que seguramente mutaron muchos números y obviamente los números se empezaron a revolver. ¿Tienes alguna cifra en tu experiencia a cargo de Narvi de un antes y un después a la hora de adquirir una herramienta digital? En este caso tuyo es Narvi, pero en general, un cifra, ¿sabéis que este llegó o esta llegó de esta manera y terminó una vez implementando en este salto cualitativo, en este proceso? ¿Hay alguna cifra que manejes desde un poco la experiencia y el caso de éxito, ¿no? Finalmente. Sí, mira, yo comparto un poco con Esteban, ¿eh? No, lo que nace ordenado va a vivir ordenado siempre. Entonces, comparto que hay que buscar la forma de generar, partir con este orden, y por eso que nosotros en Narvi tenemos planes muy, muy pequeños. Y efectivamente, después, de hecho, el plan pequeño de Narvi, como menciona Esteban, te ayuda ya a generar documentos. Tiene un proceso de tu compra y venta, y de hecho, tiene conectado tu carro de compra, tu e-commerce, ¿ya? Y de ahí puedes ir subiendo en planes e ir agregando valores, y a medida que tu negocio va creciendo, tú vas a tener distintas necesidades. Tal vez cuando partes no tienes personal contratado, claro, no te agrega valor tener la herramienta de recursos humanos, pues no es necesario contratarla, ¿cierto? Pero poco a poco tú vas a ir creciendo, y a medida que vas creciendo, si ya tienes una persona contratada, vas a tener que contratar a alguien de recursos humanos que te ayude a hacerlo. Porque también no es fácil el tema de los recursos humanos. Y volvemos a que dedícate a enfocarte en tu negocio, ¿ya? Entonces, no tener una herramienta tecnológica, ya menciona Esteban, hay algunas que te ayudan y que son planes gratuitos. Entonces, no tener una herramienta tecnológica hoy día significa que mañana o que en un año o 2 años vas a necesitar y vas a tener que reconstruir historia. Yo creo, Andrés, lo que me preguntabas, nosotros no, hemos tenido clientes que han ido evolucionando, que partieron con nosotros y que ya, por ejemplo, hicieron el salto a la versión más grande de Narvi, que es Fios, y incluso se fueron a ERPs. Ojo, nosotros en Fios tenemos ERPs, grandes empresas conectadas sus ERPs a nuestra plataforma, la mantienen. Entonces, ahí es como ir haciendo ese tránsito. Y a medida que tu negocio vaya creciendo, tú solo te vas a ir dando cuenta si la herramienta que tienes llega a cubrir tus necesidades de nuevo, tienes que saltar a otras más grandes, ¿no? Antes se pasaba del Excel al sistema de gestión, del sistema de gestión al ERP. Entonces, bueno, el Excel es súper útil. El problema es que ese Excel tiende a requerir mucha digitación de nuestra parte. Entonces, buscar estas herramientas nos ayudan a evitar ese Excel. Buenísimo, gracias Braulio, gracias Esteban. Voy con más consultas en otro estado. Gracias por estar ahí todas y todos en esta sesión del día de hoy. Juan Ramos, gracias Juan por estar ahí. Dice, ¿con esta API Braulio la firma digital de la factura puede seguir en los servidores de servicio impuesto interno o habría que hacer algún cambio técnico con respecto a ello? Esa pregunta es muy habitual, y no, la firma electrónica, el certificado digital queda cargado en nuestra plataforma, porque nosotros te sacamos del sistema de servicio de impuesto interno y te traemos a Narvi para poder que desde Narvi tú puedas facturar. Entonces queda cargada en nuestros servidores, en servidores securitizados, obviamente, o hay formas que tenemos para que no sea necesario cargarla 100%, pero no. Te sacamos, de hecho, tenemos que sacarte del servicio, dejar de emitir por la página del MIPYME y pasas a tener un software de mercado. Ya hay dos opciones en el servicio de impuesto interno, nosotros somos una opción de mercado.
Perfecto. Y con respecto a eso mismo que también nos sumaba Juan, gracias por la conversación. ¿El software se instala localmente o está en cloud? ¿Cómo se licencia? Es una plataforma cloud, por lo tanto, no tiene límite de usuarios, no tiene límite de documentos y se hace directamente desde la web desde nuestra web para que tú puedas facturar o desde el plugin del e-commerce para que puedas emitirlo. Pero no, ¿cómo se llama? No necesita instalación, necesitas tener internet, lo que hemos mencionado mucho dentro de este webinar, ¿cierto? Necesitas tener internet y un computador con un navegador web. Buenísimo, es decir, cualquier lugar, de cualquier dispositivo te puedes conectar, está licenciado y eso te permite dar más productividad, ¿no? O más productividad. Tal cual, hacer el sueño del pibe que le llaman, que es el travel office, ¿cierto? Estar viajando y seguir trabajando. Braulio, voy con más, gracias por estar ahí. Davis Pereira, gracias David. Dice, ¿se puede conectar con mi e-commerce con Mercado Libre y Falabella? A través de las APIs que Narvi tiene disponibles, sí se puede. Nuestro plugin estándar va con WooCommerce, así que sí, podría conectarse a través de las APIs y nosotros estamos siempre disponibles, nuestro equipo está disponible para ello. Hay planes que te permiten y te ayudan a tener esas integraciones. Buenísimo, gracias, Pablo. Se puede entonces técnicamente. Esteban, tomando el tema desde el punto de vista de lo que conversamos al comienzo o durante la conversación final que estamos, se hace importante justamente el asesoramiento, lo que siempre hemos dicho y el año pasado lo dijimos más de una vez, y que te acompañen, porque hay procesos que no nacimos digitalmente, no somos nativos digitales, como dicen por ahí. Y obviamente cuesta no solamente la decisión de invertir, cuesta la decisión de realmente subirme al carro, porque realmente estoy viendo un beneficio, porque para mi empresa le va a ser mejor, que para mis tiempos también van a ser bastante más productivos. Pero cada realidad es distinta, cada realidad se hace muy a la medida. Es ahí donde aparece tú y tu equipo, el equipo del equipo de Entel, en esta primera conversación, donde es como pasa a ser, yo siempre lo decía el año pasado, como el psicólogo, donde le voy a contar mi problema, ¿no? Y verá cuál es la solución desde el punto de vista de mi problema que tengo. ¿Cuál importante se hace esa primera conversación? ¿Cuál importante se hace esa apertura de la necesidad del problema para justamente ir con una solución que vaya bien a la medida y, como dijo Braulio, no me quede grande de un principio donde también la inversión se vea reflejada en las lucas, sino no me quede chico porque, mira, crecí exponencialmente en corto tiempo y mira, pero lo que definí acá no permite crecer. ¿Cuál es importante esa relación finalmente cliente-proveedor a la hora de esa conversación inicial, digo? Sí, mira, para mí el primer paso fundamental ya aquí para la digitalización, por ejemplo, es tener la intención de digitalizarse. Ya que haya gente conectada acá, significa que hay una intención de digitalizarse. Después, es importantísimo lo que comentas tú, Andrés, de que alguien te pueda guiar en qué herramienta tomar, porque existen millones de herramientas, ¿ya? Y realmente es súper difícil achuntarle a decir que ya, esta herramienta es la que cubre todas mis necesidades, ¿ya? Probablemente la mayoría son muy, muy herramientas muy buenas, ¿ya? Y lo que siempre yo quiero destacar es que uno puede hacerle esa asesoría y decirse que esta es la herramienta que te cabe, se cubre tus necesidades. Pero si es que no está el compromiso de la persona de querer adoptarla y el compromiso, que es algo súper complicado, que la gente de tu empresa la adopte, es como importante que se ponga foco en eso, ¿ya? Uno de los grandes desafíos de la digitalización es hacer que todos crean en la digitalización, que toda tu empresa crea y la adopte. Entonces, no es solamente contratar la solución, sino que saber que contratar esta solución, que está hecha para tu medida, tiene que haber un cambio cultural de la empresa, de los trabajadores, y que así es la única manera en que la empresa realmente va a ver los cambios reflejados en su operación, en sus números, en su cantidad de clientes, etcétera. Entonces, claramente es muy importante la asesoría esta, la asesoría que nosotros entregamos y que decimos ya, ahora en adelante tú vas a usar esta herramienta porque te cubre esta necesidad. Pero también es importante que le transmitas la importancia de adquirirla a todos tus trabajadores y que haya un compromiso de tu parte de adoptarla. Y es por eso también que nosotros siempre seleccionamos partners que te ayudan en eso. Nosotros, como Entel mismo, te asesoramos como eligiéndolo, pero después, en el momento de adoptarla, obviamente que Entel siempre va a estar apoyando, pero se apoya mucho en los partners de Digital Market, como Narvi aquí, que le enseña obviamente a todos a usar la plataforma.
Buenísimo. Gracias, Esteban, por la suma de la conversación. Dos consultas en una, prácticamente, Braulio, nos hace Paula Fuensalida y nos hace también Rodrigo Moreno. Rodrigo nos pregunta si Nervi tiene antivirus, por un lado, y Paula nos dice si al acceder a la plataforma digital hay una guía o asesoramiento. Propuse que lo conversamos con Esteban para hacer uso de la plataforma. Ay, sí, me había silenciado. A ver, lo primero, para la primera pregunta, al ser una plataforma cloud, nosotros nos preocupamos de la seguridad y del tema de los virus y de los hackeos. Por lo tanto, como Fundamental. no vas a estar. Sí, de hecho, nosotros al estar en AWS estamos en proceso de certificación, ISO 27001, la empresa, entonces estamos preocupados de eso constantemente. Nosotros hacemos ethical hacking a nuestra plataforma cada 4 meses con una empresa que se dedica a hacer de estos hackers buenos, ¿cierto? Que te van avisando, ¿ya? Entonces tenemos eso para asegurarnos. Y claro, como él no va a estar interactuando a subir ni descargar documentos, no es una página que les vaya a generar virus dentro de su computador. Súper importante siempre es tener los recaudos propios de cuando tú navegas en Internet, ¿cierto? No compartir claves porque eso es propio, hacerlo desde computadores que sepas que son seguros, ¿cierto? Y con respecto a lo que decía Paula, si me recuerdas un poquito la pregunta, Andrés, para no perderme. Sí, la capacitación, es decir, a la hora de contratar el servicio hay una guía, un asesoramiento para el uso de la plataforma. Sí, nosotros tenemos documentación, manuales de uso y parte del proceso que fue un poco lo que nos preguntaron antes, al sacarlos del servicio de impuesto interno hay una especie de enrolamiento y hay manuales en línea que tienen y hay conexión de personas nuestras con personas de nuestro de las empresas que van adoptando Narvi para explicarles, mira, vamos a dejar de usar el servicio de impuesto interno, ojo, a partir de ahora ya no lo puedes usar, entonces en ese proceso hay una retroalimentación y hay instructivos bien didácticos de cómo usar Narvi y dejarlo disponible. Hay planes que tienen incluso soporte por mesa de ayuda en chat, donde creemos mucho en la digitalización, pero el chat atrás, para este tipo de preguntas y para este tipo de emprendedores, a veces no nos sirve un robot que nos esté respondiendo. Entonces tenemos personas atrás, porque claro, estamos todos partiendo. Y entonces, cuando tú estás partiendo, tienes preguntas que a lo mejor necesitas que alguien las analice y se pueda comunicar contigo más de persona a persona. Pero sí, hay manuales en línea y hay planes que tienen incluso soporte por chat. Buenísimo, Pablo, gracias por sumar la conversación. Recordarles que abajo a mi izquierda, por acá, le está apareciendo un código QR a quien esté conectado a la plataforma y a través de las redes sociales de Entelempresas que pueden escanearlo, que le pueden hacer un tap y buscar asesoramiento para tu negocio. Los va a llevar a una página donde van a dejar sus datos y van a desear de forma proactiva ser contactados por algún equipo, algún ejecutivo o ejecutiva del equipo de Entelempresas Cloud y así tener esa conversación que conversamos hace un rato con Braulio en contar cuáles son el dolor que tengo, cuál es la necesidad y en base a eso buscar la mejor solución. Para ir finalizando la sesión del día de hoy, Braulio, dos consultas últimas. Tres, porque tengo dos para ti y una para Esteban para ir finalizando. La facturación, dice Juan Ramos, ¿el sistema de facturación se da cuenta si está duplicando una factura por error? No, no hay. Es difícil darse cuenta que esté duplicando una factura por error, salvo que, por ejemplo, venga de una guía de despacho. ¿Ya? Porque tú, o sea, bueno, se lo voy a llevar con un caso muy puntual. Si tú vendes relojes y el reloj cuesta 100 pesos y una persona te compra dos relojes y tú haces dos facturas y compró en tiempos distintos, no tiene cómo saber que no, ojo. Esta factura, ya no hay mucho ahí. Ahora, si viene una guía de despacho, sí, porque una guía de despacho solo la puedes facturar una vez, siempre y cuando factures por el total, ¿cierto? Entonces, sí, eso es algo que cuesta hacerlo, porque sería decirle, oye, no, ojo, y si todos tus productos cuestan lo mismo o el producto cuesta lo mismo, es un poco más complejo de determinar si estás duplicando o no duplicando la factura. Ahora, claro, hay herramientas que te permiten, que tú vas a ir viendo y tú rápidamente podrías darte cuenta de si no tienes un cliente recurrente que te compró 2 veces lo mismo y la factura se hizo 2 veces, te ayuda rápidamente a ver la línea y decir, oye, si aquí la anulo y la anulación es inmediata, es un botón y puedes anular el documento. Ya, perfecto, gracias Braulio. También nos dice, para poblar la información en Narvi, ¿lo hago yo mensualmente, manualmente al estilo copy-paste? No, para poblar, por ejemplo, a medida que tú vas generando documentación, vas generando documentos, Narvi va aprendiéndose tus clientes y los va dejando registrados, cosa que si tú lo vas a hacer digitando,
Cuando digites el root, por ejemplo, del cliente, Narvi automáticamente te traiga los datos de contacto del cliente, los que ya ingresaste la primera vez. Narvi lo va aprendiendo, ¿ya? Si lo vas a hacer desde el e-commerce, no tienes que hacer copy-paste, porque el plugin este conecta y hace que le traspase la información a Narvi para que se facture de forma automática, sin tener que hacer doble digitación. Buscamos eso, buscamos evitar doble digitación. Perfecto, fantástico. Esteban, para ir concluyendo, mire lo que nos cuenta según Rodríguez, no menos importante, la asesoría sobre qué herramientas debería usarse. ¿Tienen algún costo? No, mira, la asesoría, ahí cuando usted escanea el código QR, la idea de esto es que sea una mini llamada con un especialista en donde tú le puedas contar cuál es tu mayor dolor actualmente en términos de procesos internos. Por ejemplo, es que me estoy demorando mucho en contactar a mis clientes o me estoy demorando mucho en ordenar mi negocio en las finanzas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este asesor? Es lo que te va a decir, ya no sé, que yo creo que lo importante es que empecemos con esta herramienta de digitalización. Y te puede mostrar el producto, te puede agendar una reunión con el partner, por ejemplo, para que te diga, para que te muestre cómo esa herramienta te puede ayudar a solucionar la necesidad que estás teniendo. Entonces, los invito a que antes de llamar quizá a esa asesoría, detecten cuáles son las necesidades que más le duelen, los dolores que más tienen en este momento, y en base a eso vayan un poco preparados a esta llamada para que nuestro asesor te pueda guiar a qué herramienta tener. Es completamente gratuita, no hay ningún costo, pero sí la idea es que, claro, que después vayan y que vean las soluciones y que las que vayan adoptando de a poco. Perfecto. Gracias, Esteban. Braulio, sin duda, casi sería 12 del día para ir finalizando. Agradecerle enormemente, Braulio, Esteban, por esta instancia, por este inicio, este kickoff del año 2023, donde nos vamos a estar juntando todos los meses con nuestro equipo en Teleempresa y donde vamos a estar viendo diferentes herramientas digitales, herramientas, conceptos y en lo particular, Braulio, gracias por tu información, por tu tiempo, por la disposición, por acercarnos a este mundo de las finanzas que son tan diarias que a veces dejamos. No la dejamos de lado, pero a veces las vemos tan obvias, pero a veces siempre es bueno tener un recordatorio de fechas importantes, de procesos, sobre todo acompañado con el proceso de digitalización. Así que desearte un gran abrazo, Braulio, gracias por tu tiempo, desearte todo lo mejor y sin duda será hasta una próxima ocasión en que podamos conectarnos con nuestras pymes y así poder seguir aportando ese granito de arena en la digitalización de los negocios. Andrés, muchas gracias a ustedes por invitarme, también a Esteban y la gente de Entel. Y espero que un poco lo que les haya comentado a las personas que han estado participando, que se sumaron al webinar, les sirva y les sea de utilidad, porque es lo que buscamos, tratar de apoyar, ¿cierto? No tenemos la receta mágica, pero sí queremos aportar con un grano de arena que nos podamos ir ordenando. Así que no, muy agradecido y cuenten con nosotros para eventos futuros si es que así lo necesitan. Muchas gracias, Braulio. Esteban, también un gran abrazo a la distancia. Gracias por tu tiempo, por acercarnos a estos conceptos importantes, estos paneles que son fundamentales también. No las sabemos todas y hay que dejar en manos de los que saben. Y sin duda estaremos iniciando un año de trabajo en donde vamos a estar acercando diversos contenidos. Gracias a ti y a todo el equipo en Teleempresa por darnos el espacio, por enseñarnos y nosotros, las pymes y todos los que estamos conectados, obviamente ávidos de tomar esa pelota y ojalá poder administrarla de la mejor manera en nuestro negocio. Muchas gracias a ti, Andrés, por la invitación. Nosotros realmente siempre estamos muy comprometidos aquí con todas las pymes de Chile y cada vez que necesiten algún apoyo, alguna asesoría, cualquier cosa en este difícil desafío de la digitalización, que encuentren entre la empresa como un partner fundamental para este desarrollo. Así que muchas gracias a todos los asistentes por estar escuchando, por quedarse y también muchas gracias, bueno, a Braulio por toda la presentación que estuvo muy buena, que nos dio unos tips bien importantes para poder ordenar las finanzas de nuestro negocio. Así que muchas gracias a todos, Braulio, Andrés, y a todos los que están participando de este webinar. Gracias Esteban, gracias Braulio, gracias por estar ahí, gracias por vuestro tiempo, linda jornada, buena tarde y que será hasta una próxima oportunidad. Ahí estamos, con Braulio, con Esteban del equipo de Teleempresas, con Narvi, con todo lo que tiene que ver con las finanzas, cómo ordenarlas, ocupando la herramienta digital, la digitalización de nuestros negocios para a la disposición de nuestros MIPYMES de todo y a lo largo y ancho del país que se han ido conectando y en general a todas que estén interesados en sumirse a este grado de la digitalización. A modo de ir recordando, para ir finalizando y agradecer vuestra confianza, vuestra conexión por estar ahí, es que por la tarde a vuestros correos electrónicos les vamos a llegar toda la información que hayamos visto hoy día. La grabación la vamos a subir en nuestro canal de YouTube, el equipo en Teleempresas también le va a hacer llegar la información, la posición de Braulio también se las vamos a compartir en formato PDF para que la puedan descargar, para que la puedan compartir con sus equipos de trabajo, para que a lo mejor la puedan masificar.
Esto se trata también de democratizar la información desde el punto de vista de llegar a más pymes. Si tienen contacto, mire, estuve acá, velo, hagan lo posible. Creo que es una buena herramienta. Y en la interna, si hay equipo de trabajo, en torno a estos conceptos puede generar una conversación y, ¿por qué no?, de esa conversación sacar buenas ideas. En nombre del equipo de ProPyme, en nombre del equipo de Intel Empresa, agradecer vuestro tiempo, vuestra conexión. Será hasta el próximo mes que nos estaremos conectando con un nuevo tema. Oportunamente les vamos a llegar siempre la invitación. Regístrense siempre en el formulario. Si bien estamos saliendo a través de las redes sociales, de YouTube y de Twitter de Intel Empresa, es importante que se puedan registrar para poder estar conectado acá a través del Zoom, también de plataforma, ya que aquí tienen la posibilidad de interaccionar con el chat, de poder interaccionar también con los expositores y también poder estar en el flow de las invitaciones que le vamos a estar haciendo llegando mes a mes por las diferentes instancias. Así que si reciben la invitación, no se demora más de 5 minutos en registrarse para que puedan estar en la línea de este ciclo de webinars Intel Empresa ProPyme 2023. Un gran abrazo, que tengan una linda jornada y será hasta una próxima oportunidad en que nos volvamos a conectar. Chao, chao, gracias.